De acordes que sería mi menor, do mayor, sol mayor y si 7. Entonces, lo primero que vamos a ver es: nosotros para acompañar esta canción tenemos que saber tocar un arpegio de milonga. Un arpegio de milonga, por ejemplo, si lo hacemos en el mi cuando arranca la canción, nosotros sabemos que es bajo, el bajo del acorde, siempre el bajo del acorde, primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, primera. Y el bajo. Si lo hacemos en el do, hacemos el bajo en la quinta cuerda, pero hacemos lo mismo. Entonces suena. Bien, que si yo lo voy a cantar, va a ser así. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros. Como la noche, como la noche. Historias de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Bien, nos queda así. Cuando nosotros hacemos con el arpegio de milonga, nos queda así. Está bien, está perfecto, pero como que nos gustaría que nos quede un poco más lleno. Entonces lo que yo propongo, y como a mí me gusta hacerlo, es no hacer a rajatabla el arpegio de milonga y hacerlo diferente. O sea, tocar primera y segunda, y donde iría la tercera y el bajo siempre va abajo. O sea que quedaría esto. Además, los bajos, a mí me gusta hacerlo no tocando el bajo exacto, sino rasgueando los bajos junto con la tercera. Con el pulgar, ¿no? Un rasgueo así. Se nos queda esto. Es simplemente primera, segunda, bajo, primera, segunda, bajo, primera, segunda, bajo, la que marca al final la salida del arpegio milonga y bajo. O sea, cuando yo tendría que tocar la tercera, estoy tocando el bajo. Siempre estoy tocando el bajo y nunca toco la tercera. ¿Bien? Consuelo de los que viven siempre arrastrados. A veces puedo marcar cuando hago los cambios de acordes, sí, un bajo. Ya esto es más difícil, lo vamos practicando. Ahí, entonces vamos. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. ¿Qué cosa sería? Si somos principiantes y todavía no sabemos los arpegios, bueno, sacamos los acordes primero, rasgueamos. Siempre es bueno hacer unos rasgueos hacia abajo. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros. Para poder sacar los acordes y los tiempos. Na, 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 na. Na, 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 na. Después podemos tratar de hacer rasgueos diferentes. O sea, abajo, arriba, abajo. Dos veces hacia abajo, arriba y abajo. O vamos haciendo los rasgueos que nos gusten, que nos calzan bien dentro del tiempo. Si quieren, podemos usar un metrónomo para no perdernos. Entonces así vamos a ir sacando la canción. Cuando dominamos los arpegios, hacemos los arpegios. Y después, también a mí me gusta cómo queda con púa, además de hacerlo con los dedos, como estábamos viendo recién, me gusta cómo suena con púa. Queda mucho mejor lo que es estos bajos como rasgueados. Y además marcarlos cuando el tema lo amerite, en los cambios de acorde, en los cambios de clima de la canción, por ejemplo. Vamos a seguir cantando. Consuelo de los que viven siempre arrastrados. Por la rutina, ¿qué cosa sería? Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Bien, no sé,
Entonces lo que hacemos es, algunos bajos los marcamos y otros los hacemos rasgueaditos. Después ahí en esa lección que yo les dejé ahí, también enseño una forma de tocar la milonga, que es haciendo los bajos de manera ascendente y descendente. O sea, quedaría así. Como vieron, lo que hago es bajar con el bajo, o sea que hago bajo hacia las cuerdas más agudas y después vuelvo a subir. Si lo voy a hacer en el do, no voy a bajar desde la sexta, voy a bajar desde la quinta y después vuelvo a subir. Bien, y siempre toco primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda y los bajo, ¿bien? Para no perderse. Llevando la cadencia del arpegio milonga, que primero aprenderse el arpegio milonga para que salga bien. Después otra cosa son los punteitos que hacemos en las entradas de los acordes, que por ejemplo en el Mi 7 que hacemos. Oh. Acá lo que hacemos es al aire y tocamos quinta en primer traste y después caemos en el Si 7. En el Do hacemos lo mismo. Quinta en el segundo traste y caemos en el Do. Y acá tomamos la sexta al aire y marcamos el Sol. Volvemos al Si 7, ¿bien? Después, tenemos para hacer con el dedo chiquito, hacer esto. Siempre haciendo el arpegio milonga, lo único que hacemos es mover el dedito chiquito de la primer cuerda del segundo traste al tercer traste y vamos jugando con el arpegio. Primero lo practicamos, después lo podemos hacer también, por ejemplo, si estamos en el Mi, podemos hacer igual, lo hacemos en el tercer traste de la primera cuerda, hacemos así. O sea, tocamos así, después lo podemos hacer con el Do. Y después lo podemos hacer con el Sol, que hacemos el Sol solo tocando estas dos, o sea, como si hiciéramos así, pero lo hacemos así, como si estuviéramos haciendo el Do, pero estamos haciendo el Sol, pisando quinta cuerda en segundo traste y sexta cuerda en tercer traste, y jugamos con el dedo índice en la segunda cuerda en el primer traste haciendo esto. Entonces estamos haciendo el arpegio de milonga igualito, pero lo único que lo hacemos desde la sexta a la segunda, no tocamos la primera. Es como si hiciéramos, antes tocábamos primera y segunda, ahora vamos a tocar tercera y segunda. Y ahora sí hacemos. ¿Está? Estas son decoraciones a gusto personal que yo me gustó hacerlas, que ustedes si quieren las pueden hacer, si no, no las hagan. Yo además a una introducción, que también es a gusto personal, que se las dejo ahí, que si les gusta y explico cómo se hace, que suena más o menos así. Yo lo voy llevando, depende del clima, a veces lo puedo hacer de una manera, a veces de otra, pero siempre queda lleno y es como que estamos arpegiando y punteando al mismo tiempo, ¿bien? Otra cosa que quiero aclarar es que esta es la versión de Dino, ¿bien? Porque hay una versión también de Alfredo Zitarrosa, esta es una canción de Dino, es un cantautor uruguayo, que musicalizó también Alfredo Zitarrosa y muchos creen que es de Alfredo Zitarrosa, pero simplemente Alfredo Zitarrosa hizo una versión en la cual está con el cuarteto Zitarrosa, que son cuatro guitarras, que es otra versión. De repente en un futuro podemos ver esa versión, pero yo más o menos me baso en la versión que hace Dino, ¿bien? Después otra cosa que podemos hacer cuando ya vamos avanzando es octavar los acordes, porque nosotros tenemos los acordes acá, pero podemos hacer el Mi acá, con cejilla, el Do mayor acá, el Sol acá y el Si 7 acá. Mi menor, Do mayor, Sol y Si 7. ¿Perfecto?
Después otra cosa que les digo es que esta canción está en escala de sol mayor con relativo a mi menor, que si ustedes tienen la posibilidad de tocar a dos guitarras, o son dos guitarristas que están tocando, o se graban ustedes mismos, pueden acompañarse utilizando esa escala, ¿bien? Por ejemplo, hacen algo así. Que pueden hacer con los acordes de cejilla, y esto a medida que van avanzando, todo esto les sirve para esta canción y para otras canciones que sean de milonga. No solo, si ustedes por ejemplo están haciendo otra canción que no sea de milonga, también les sirve lo que son las técnicas que estamos utilizando, ¿bien? De en los mismos acordes hacer otras cosas. Que es lo que vamos a ver ahora, así como vimos acá que podíamos hacer esto. Podemos hacerlo acá también, por ejemplo, estamos desde el mi, pasamos al do. Podemos hacer también acá, que eso lo vamos viendo en los diferentes climas de la canción. Bien, y por ejemplo, al final podemos terminar la canción. Hey, hey, hey. Bien, y bien, con eso prácticamente les dejé lo que es toda la. Todo más o menos como a mí me gusta hacer esta canción, y más o menos todas las ideas que hay como para hacer esta canción. Evidentemente se pueden hacer muchas cosas más, pero con esto les dejé un buen cimiento para que ustedes desarrollen su propia creatividad y salgan adelante. Bien, así que espero que les haya gustado. Nos estamos viendo pronto. Mucha suerte.